buenos días. ¿Cómo están ustedes? Martes. Y ustedes me van a decir, ay Sarita, pero martes es cocina sana. Estamos en esta semana tan especial. Hay muchísimos pedidos. Hoy dejamos de lado un poquitito la dieta y hacemos bombonería. Vamos a hacer bombones, me pidieron. Sarita, vos antes hacías unos bombones de uva. Qué lindo para Año Nuevo, qué lindo para Navidad. Bueno, acá están las uvas. Y también hacemos bombones de maní. Esa es la propuesta de hoy, que espero que a todos les guste. Vamos a usar dulce de leche, repostero de Copalsa, miren qué maravilla. Vamos a utilizar estas uvas, a las cuales ya así, despacito, sacamos las pepitas, las semillas, no la piel. Tampoco rompemos la piel, eso es muy importante acá, sacando así despacito, porque esto va a tener una cobertura y después otra cobertura. Acá tenemos entonces uvas, elijan ustedes las blancas, las que quieran. Así que me acompañan, yo comienzo. Ser especiales. Pero hoy más que nunca, el amor que nos une se verá reflejado en la mesa. Sigamos unidos, unidos por las recetas, los consejos, las risas y lo más importante de todo, la familia. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Comenzamos leche condensada, así, y a esta leche condensada le voy a poner yemas. Acá tengo yemas, rompo el ligue antes que se caliente y acá voy. Y ahora sí, comenzamos. No tiene que estar el fuego alto. Revolvemos constantemente hasta que ustedes puedan ver tranquilamente el fondo. Esto se espesa. ¡Qué cosa más rica! Yemas, leche condensada. Así. Y así, sin dejar de revolver, fuego bajo. Mucha paciencia, amor a la bombonería y así vamos hasta que esto se vaya concentrando, espesando y así un ratito. Aquí tengo entonces maní, maní tostado y molido. Aquí dulce de leche, repostero,
Ahí estamos. Vamos a probar un poquito. Y empezamos. Integramos. Tenemos que poder manejar muy bien esto. Imagínense esto y una cobertura de chocolate. ¿Qué le voy a poner acá? Un poquito de ron, licor, licor de chocolate, licor de almendras. Ahí. A ver. Y ahora empiezo. Qué cosa más rica, más fácil. Ni se entra en la cocina para esto. Amasando. Y el aroma que despide el dulce de leche, el maní y el coñac, no sabe. Un poquito más. Integro todo muy bien. Nosotros vamos a esperar que se vaya despacito cocinando, revolviendo constantemente la leche condensada. Pusimos recién en este bol, miren cómo se tiene que espesar para que empiece a enfriarse. Es hasta este punto van a cocinar. Fuego suave porque imagínense que es azúcar. Son yemas, se quiere pegar. Entonces con mucho cuidado. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a esperar que esto se enfríe bien y con esto voy a forrar cada uva. Y después le paso el chocolate. Imagínense, si eso no es rico, entonces esto ahora voy a meter un poquito en el refrigerador para que se me enfríe bien. Pero este es el punto que tiene que tener, por un lado. Y por otro lado, lo que acabamos de mezclar. Estos bombones, ya está. Se mezcló dulce de leche, un poquito de coñac o ron y ya los bombones. Más chicos, más grandes, como ustedes quieran. Yo le voy a pasar, ay qué bien huelen, por Dios, le voy a pasar por chocolate. Esto ya para fin de año, para fiestas, para todo. Pero ahora la fiesta para despedir este año que se va, con muchas cosas, lleva muchas cosas. Ojalá nos venga un año mejor. Ahí. Así, entonces fíjense lo fácil que es moldear, el aroma que tiene, lo rico que es. Así vamos haciendo. Mientras tanto, yo estoy esperando que se enfríe la leche condensada con las yemas. Vamos a forrar y vamos a derretir. El chocolate a baño María con microondas y vamos a darle los baños correspondientes. Y yo continúo, derrito el chocolate a baño María, así. No, enseguida se derrite, podemos poner agua en una cacerolita, ponemos un ratito en el microondas y ahí vamos. ¿Sí? Ahí estamos. Bañamos. Y ya dejamos secar. Ahí. Miren qué cosa más rica. Ahí estamos. Y ahí vamos haciendo. Después se enfría la leche condensada y hacemos lo mismo. Ahí está. Maní, chocolate. Dulce de leche, yo creo que más no podemos pedir. Ahí estamos. Y así continúo. Después vamos con las uvas. Estoy haciendo ya. Se enfrió un poco y tomo un poquito, aprieto, pongo la uva. Y ahí está. Forramos. Perfecto. Así vamos dejando.
la uva adentro y miren cómo está esto. Y ahora sí, chocolate y ahí vamos. Imagínense, estos son bombones deliciosos. Ahí estamos. Y voy dejando acá. Voy con otro. Está tibio aún. Vieron que recién hicimos esa preparación. Y ahí. Perfecto. Cubrimos. Dejamos que salga un poquitito. Y vamos. Y así vamos haciendo toditos. Dejamos secar como se están secando estos. Y después ya vamos poniendo en los pirotines. Bombones más deliciosos no van a encontrar. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes. 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Entérate más sobre esta promo en las redes sociales de Pechugón. Pechugón, a todos les gusta. Tenemos entonces estos bombones de uva, leche condensada, yemas y chocolate. Y los otros de maní tostado, coñac y dulce de leche. Espero que les haya gustado. Y si hablan de regalos, nosotros tenemos acá estos libros. Como estamos con los 70 años de trayectoria del Centro Garófalo, de la Fundación del Centro Garófalo, tenemos precios promocionales para un hermoso regalo para estas fiestas. Ahora sí nos tenemos que despedir, deseándoles que, por supuesto, y pidiéndoles que mañana, ojalá nos podamos encontrar de nuevo a las 12 menos cuarto en punto. Hasta entonces, si Dios quiere.